Bueno, otra imagen que muestra que estamos realmente todos locos. Esto ocurrió en Tandil, miren. ¿Lo tenemos? Estas son imágenes de lo que ocurrió en Tandil con un agente de tránsito. Un agente de tránsito que hace lo que no corresponde. Porque si bien puede haber un infractor, que en este caso lo hay, claramente, y le labra un acta, después le tira la moto encima, lo golpea, y toda la razón que puede tener un oficial, en este caso de tránsito, al labrar una infracción, se va por la alcantarilla cuando hace esta cosa, cuando golpea impunemente a una persona. De tránsito termina claramente excedido en su función, que era detener o labrar un acta a un infractor. Eso está claro. La forma en que lo hace es una forma violenta, desmedida. Ya hay una decisión municipal de separarlo del cargo. Más allá, insisto, de la infracción que estaba cometiendo quien obstruía la rampa. Bien. Bueno, mientras veíamos estas imágenes, ustedes escuchan aplausos de algunos de los compañeros que nosotros tenemos aquí. Esto tiene que ver con un reclamo del Sindicato Argentino de Televisión, del SAT, que viene sucediendo desde la semana pasada. En este caso, muchas veces están nuestros compañeros aquí, muchas veces en silencio, hoy haciéndose escuchar con este aplauso. Así que bueno, lo quiero contar porque si no la gente del otro lado dice, ¿qué está pasando? Nosotros seguimos con el noticiero, pero bueno, hay un reclamo y en este caso los muchachos, las compañeras están aquí y están aplaudiendo. Así que eso es lo que ustedes están escuchando en este momento.